Santo Santana. Juega para Brice, se remate al gol. ¡Ahí! ¡Gol! ¡Gol! Toma, nene. Qué bien el pase del Popi Quiroga. Pase de otra categoría, hermoso pase. Quiroga y para vecino, cerquita de la pelota. Centro del Popi. Cabeza, toma, Soler, gol. ¡Gol! ¡Gol! Y empieza a pagar con goles, ¿no? El hombre que con buenos desempeños se hizo destacar en el club de Murro en Colegiales, que Copriva lo pidió casi como algo que no se podía negociar. Vino un hombre que no se termina de hacer cargo de la pelota. Pelota para Quintana, la dejó para abajo, está habilitado Carreira, no, Basolera, a ver, centro de Basolera, ¡gol! 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 Se desorden. Buen pase de Quintana para Basoler, que primerea a Matinela, amaga a tirar el centro, patea el primer palo. El segundo, la figura sin duda de esta tarde aquí en la isla Maciel, luego de peinarla, ¿no? Volken, no olvidemos que Volken peina la pelota para que pase, pique la pelota y cuando entra Pancho Basoler define muy bien por sobre la humanidad de Sergio Matinela. Está habilitado Basoler y está mal parado Casuso, va por el segundo platense. Lully dentro del área, lo talan abajo bien Pizarro para quitarle la marca. La filtra de Basoler, intratable en este segundo tiempo, el número 9 va a enganchar al medio, va a tirar el centro. Pasado lo tiene Lul, también está. Pelota en el carril derecho, se dio vuelta de Basoler, va Basoler, se la tomó de frente, también el Terry Gómez, la saca de encima, buen tiro de Basoler, trepa Basoler, Cabral por el área, la maneja el 9, se puede ser. Una potencia, sin embargo el remate terminó siendo muy desviado. El disparo de afuera, se lo queda. Finalmente el arco. Pelea Basoler, la mete hacia. Chino, está habilitado, ¿eh? Está habilitado Basoler, se manda por izquierda, está muy solo por ahora. Sigue Basoler, encaró, pégale que es suyo, no el centro. Se saca bien de encima al jugador, no tiene compañía, no tiene tanta confianza porque no viene haciendo goles. Sortea a Cataño y toca como marcan los libros atrás. Buen cierre. Para Vecino, el centro al área, Basoler. Casi de carambola. Porque presa Vanega, la quiere Basoler. La mató, le tiene que pegar, le pegó. Jovinis. Para Vecino, no lo vio por ahora. Cortita para Basoler. Corre 9. Al área, Basoler, no hay. Claro. No sirve. Va para Pancho, va para Pancho, Basoler. Jovini, el rebote, Basoler. Me parece que habilita Cataño. Aquí el centro, gana muy bien de arriba Basoler. Parecía fácil por el arquero, le pica y no puede contener Giovini. Deja la cancha, camiseta. La tira del marrón, se levanta el público. ¿Quién? Vicente López, taco de Basoler, muy productivo para Bosto. Va Patito, va Patito. Dale vos, el pato, pelota para Pancho. La tiene Panchito, pasa Mozo. El balón para Mozo, la tiene Julio Mozo. Se le abre Carrasco. Basoler, lindo toquecito de Basoler y a correr ahora va Pancho. Hasta el fondo Pancho, enganchó, se mete en el área. A ver, va Pancho, a ver qué hace Basoler. Basoler, Basoler, Basoler. 25 minutos de la primera parte, gana Platense 1-0. Basoler al medio para Bustos, a ver. Johnny con reta, el que la agarra es el pato, a ver. La pelota para Pancho, la tiene Pancho Basoler. La pelota al medio para Bustos, a ver si llega. La pincha Johnny, viene para Pancho, Pancho, penal. Pancho, 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 penal. Penal, el penal. Engancha el Popi, hasta el fondo, el centro del Popi para Bustos, Bustos que le pega el arco. Debería, si es un profesional, no debería, ¿no? Perjudicarlo, ¿no? Pero bueno, como no es profesional. Y eso te iba a decir, no es profesional. Basoler.
Mozo, otra vez Pancho. Pancho para el Popi. Pasa por Bustos, viene el centro hacia el área, el cabezazo. Le queda Talamonti, pin para arriba, la peina como puede el Pato. La baja Pancho, abajo, le dan a Pellanzi, le queda esta vez el rebote a Johnny. Johnny por abajo, para Pancho, Pancho al medio, a ver, Pizzi, ganó Lore Pizzi. Pelota para Pancho, Pancho va a Soler con el balón, va a meter el cambio de frente. No, se la va a dejar ahí cerquita al hombre. Pancho va a Soler, le pisó la pelota. El jugador Ferreira la agarra Pancho. La tiene Johnny. Johnny para el Pancho, la tiene Pancho, va a Soler, ahí falta contra Johnny. Acelera Johnny, el toque para, va a Soler, el taco de Pancho, a ver qué pasa. El Pato, la tiene el Pato, la dejó para Pancho, Pancho con la media vuelta, se la lleva puesta, llega Mozo, pin para arriba. Y el, un jugador que tiene buen recorrido en la mitad de la cancha y mete mucho. Se viene Platense a ver la pared, no, la dejó pasar, le queda el Pato Rodríguez, a ver Pancho, Pancho, Pancho. La, la toca para Quiroga, Calamonti, pin para arriba, la peina muy bien linda, dejada para... El Pato Rodríguez que ya juega con Pancho, la tiene Pancho va a Soler. La pide por acá Franquito Cabral. El centro que viene de Jiménez. El cabezazo de Pancho va a Soler y ya la agarra Johnny. Oh, la peinan hacia atrás. Va Pancho, va Pancho. Va Pancho, va Pancho. ¡Palo! Pega en el palo, la pelota. No... El otro hombre sufrido de Alvaro. La tiene Pancho va a Soler. El cambio de frente es para Carrasco. Qué fácil es meter un cambio. No necesite para. Va a Soler, va a Soler. El berrazo va a Soler. Carga la barra del cuadrado. Pasó cerquita del palo izquierdo de Álvarez. Avisa Platense, avisa al goleador. Bien en esta por Pancho. Bien primero por Lore Fice, que hace un trabajo importante. ¿Y cuál es el trabajo importante? A ver, Lore Fice, no le queda Quintana hacia Pancho. Pancho cabre rápido para Bustos. A ver, Platense, lo que podía hacer el primero de Platense. Mozo. Va a Soler. Quiroga. Sigue demostrando que quiere tocar de abajo y encuentra los espacios. Centro que viene de Bustos, va a Soler. Avisa Platense a través de su número 9 de Pancho, va a Soler. Gana bien de arriba, ya se veía venir porque entró de atrás y... Avanza Reina. La habilitación para va a Soler y ahora sí está habilitado. Dice el primero de Platense. Va a Soler, define, va a Soler. ¡Qué cerquita pasó! ¡Lo tuvo Platense! ¡Se lo perdió va a Soler! Esta vez sí, picó habilitado, cara a cara con el arquero. Dejó seguir, muy mal parada la defensa de la Guay. Marca en línea, casi en la mitad de la cancha. El remate, Quiroga. Va a Soler, pégale, va a Soler. Buscaba Cabrera, buscaba Rodríguez, la baja va a Soler. La pelota para Quiroga, José Luis Quiroga, el hombre de pergamino. Va a Soler, la apertura para Bustos. Ataca sobre la cornisa. En el cierre del semestre, a falta de dos fechas, tiene dos duelos clave. Va a Soler, este es Francisco Va a Soler. En posición de volante por la derecha, en este caso se retrasa un poquito más al medio para ser comandante nuevamente. Atención, la bajaba Rodríguez, Va a Soler, canto gol, canto gol, canto gol, canto gol, no lo canto nada. Para vecino, Va a Soler, Va a Soler, Lore Fice, para vecino, juega para Bustos. Anteriormente. Este es Di Fulvio, se duerme, una siesta. En primera instancia era Rodríguez, la pelota que la tiene va a Soler que abre por derecha, juega con Carreira, se viene Platense, se viene con Marcuna. A Victoriano que justamente lo vemos en, acá en la platea, sigue lesionado, que sería una gran amenaza para la defensa Calamaro. Se venía Platense, Va a Soler que está haciendo su presentación muy bien para el número 8 Carreira. Viene el centro de Va a Soler, no lo va a dejar a Liguiza, sí viene el centro de Va a Soler, es buena la pelota que tiene ahí nomás. Viene el pelotazo largo para Va a Soler, para que la pivote muy bien. Viene por derecha jugador Rodríguez, la pelota que queda ahí nomás la tiene Va a Soler. Va a Soler que se tiene que llegar hasta la, hasta el círculo central. Sí, mete primera con Carreira, va a Soler, pero nadie le pica, ese es el problema. Ahora sí, la pelota que queda ahí nomás para Va a Soler, es muy buena jugada esta. Y si le pega al arco, le pegó, pero muy mordido. Poner en la cabeza de alguno esa pelota, viene el centro de Palavecino. ¡Y no! ¡Pancho Va a Soler que llegaba! De cabeza al piso, Panchito Va a Soler y el arquero Agustín Pérez. La termina descolgando del ángulo, se le metía la pelota. Gran, pero gran cabezazo de Pancho Va a Soler. Mejor respuesta de Agustín Pérez, que se queda tendido en el piso, no entiendo. Dale, Agustín. Pero Darío Leguiza con características parecidas, ¿no? Hay falta sobre Pancho Va a Soler del número 10, Quique Secafiel. Vino en esta, golpea con el cuerpo, pone todo el físico y la gana la baja. Pancho Va a Soler, había falta contra Pancho, pero se viene Johnny Bustos. Picarracho abre la pelota para que pase Pancho Va a Soler en posición de 8. Remata el arco, Pancho. Cerquita apenas del poste derecho que defiende Elías Gómez.
buen remate del recién ingresado Pancho Basoler. La tiene Agustín Palavecino, si quiere hacer de la zona media buena. Descarga Vizcarra para Pancho. Pancho la mata muy bien de pecho. Va por el sector derecho Pancho Basoler. Engancha ante la marca de Manuel Martínez. Descarga muy bien para que reciba Carrasco. Carrasco pasa muy bien. Cuidado, está volviendo, no agarrado. Toca la pelota. Llega, llegate Pancho. ¡Epa! ¡Fuerte! ¡Dale, Johnny! ¡Dale, Johnny! Patea el arco que tenés el arco libre. Patea el arco, Johnny. Está el arco libre. Pasa bien, Johnny. Ante la marca. ¡Tira! ¡Gol! La corrida de Jonathan Busto. La verdad, una jugada que quedó corta donde Francisco Basoler le ganó la idea de Elías Gómez. Un poquito más, es un poquito más marrón. Al medio, la jugada para abajo. Abajo Basoler, va a doler el 9. Bien, bien, igual se limpio. Le digo, se equivoca, estamos gritando cualquier cosa ahora. ¿Qué viene Basoler? La tiene el 9, a ver qué hace. Basoler. El toque hacia atrás la tiene. Excelente, gracias, Emi, desde el campo de juego. Claro, entró en el segundo tiempo. Y se viene Platense nomás. La pelota al medio para Quintana. La tiene otra vez Basoler. Bueno, ya mira con cariño el banco. Me parece que cansado. Corrió mucho gusto. Otra vez la vuelta Basoler. Pelota de Basoler. Copriva ahora tiene Platense. Se viene Platense, el centro de Mozo al área. Basoler por atrás. Basoler, Basoler, Basoler. Basoler, el arquero. El rebote que queda al medio y no llega a Vera. No pasa el peligro. No pasa el peligro. Se viene Platense. Justo la tiene Johnny. Engancha Johnny, a ver qué hace Johnny. Johnny al área para Pancho, la agarra Pancho, media vuelta. Penal, y eso, penal. Y eso, ay, 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 Vizcarra. ¡Gol! Mete la media vuelta Leiva, ojo, casi se patina el 4. Sale Leiva, llega para marcar Pancho Basoler, le robó bien la pelota, es limpio el quito, a ver, Carreira. La bajaron, llega Busi, pelota al medio, la agarra Pancho Basoler, falta. Falta de Tomaso, se lo lleva puesto. Se va a llevar, se va a ganar la tarjeta amarilla. Falta precisión, le falta llegar claro en los últimos metros. Y a correr Pancho, y a correr Pancho. Se la llevó Pancho de carambola. A ver, sigue Pancho, Pancho. Falta, Es falta contra Pancho Basoler. La pelota Francito Cabral para hacer el lateral. De cerca Bustos. La pelota es para Pancho. La aguanta Pancho Basoler. El número 9 de Platense hacia atrás, otra vez. La contra para Platense. A ver si llega Pancho, sí. Pancho que abre, a ver si llega para el Popi. La pelota al hombre de Español. El toque al medio es muy bueno de Pancho Basoler para Reta. A buscar para Pancho Basoler. La baja muy bien Pancho Basoler. Media vuelta de Pancho, la pide el Popi. Por Quiroga, Basoler. ¡Uy, qué buena pelota de Basoler para Busto! Sí, algo que Platense no mostraba. Basoler, la aguanta Pancho. Sigue Pancho, la deja para Franco. Arriba el pelotazo del Mono. Para Pancho Basoler, la peinó Pancho. A buscarla va el Pato, a Capín para arriba. Va Pancho, la gana Pancho. Se la lleva Bustos, que con Palavecino. La tiene Agustín, arranca Agustín. Basoler la devuelve al medio, otra vez para el Pala. Palavecino con mano. Pancho Basoler hacia atrás para Carrasco. Pelota larga, a ver si viene para Panchito Basoler. Le quedó nomás a Pancho. Se la lleva Pancho solo contra el mundo. Panchito Basoler, por el medio está el Pato. Lindo, cambio de frente para Palavecino. Delgado, de punta y para adelante. Rodríguez. Este va a Soler. En la mitad de la cancha va a Soler. Lejos del área, su lugar en el mundo. El ex goleador de Colegiales. Va a Soler. El toque de Lore. Y con el adicto Rodríguez en la dirección. Va el Pato. Rodríguez. Este es el movido. Va a Soler. Rodríguez. Buena combinación del centro que se llega. En el manejo de la pelota. Levanta Gómez. Cabezazo de Basoler afuera. Lo termina sacando Carrasco. Basoler. Palavecino. Lo saca Palavecino. Basoler. Anda por orilla, por la izquierda. Este es Basoler. La suelta Basoler. Ahora Figueroa. Dos a Morón y uno a Villa San Carlos anteriormente. Basoler juega con Carreira. Este es Lore Fice.
Aquí aparece Patricio Rodríguez, el 10 del Calamar. Le tiene ganas de pegar, prefiere jugar con Basoler. Se viene Basoler, la puso bien cortada para Rodríguez. Puede estar el empate, se le abrió demasiado Rodríguez al medio y no llegaba nadie porque... Muestra Basoler. Viene la pelota para el número 9. Pone el cuerpo, la mató bien con el pecho. Sigue Basoler, gira entre dos. Tocó con Vera el remate. La pelota viene para Basoler. Buen giro de Basoler con el taco. Se va a proyectar Leguiza. Viene la pelota para el número 4. El centro de Leguiza por abajo. Vega que no pudo conectar. Sigue generando peligro Tristán Suárez. Platense que todavía no logra igualar las acciones. Y ahora una dura falta sobre Basoler. Juega con Quiroga. Se muestra Basoler. Aguanta de espaldas el 9. Va pasando Carrasco. Buena pelota de Basoler para Carrasco. Se viene atacando Quiroga. El movimiento de Basoler. ¡Vega! La transmisión, ¿no? Se viene Platense. Leguiza al medio. La pelota para Basoler. Basoler, Basoler al arco. ¡El arquero! A ver si llega Leguiza. No corta sobre el área de Platense. Y Platense le tiene que frenar desde el juego propio. Hacia atrás Quintana. Va Basoler. Traba Basoler. Se la lleva puro toro. Basoler mete el centro. Gana el córner. Pero a Platense... creo que es lo que Copriva tiene que frenar ya mismo, ¿no? Paso Lero al medio, rápido para que salga Agustín. Agustín pincha Gómez. La saca Carrasco. Viva el fútbol. Hay mano y contra para Platense. Y se viene Basoler. Y se viene Basoler contra Wagner. Va Basoler contra el empujón de Wagner. Claro, va a cobrar la falta. La cobra. Largo pelotazo arriba. El que cabecea es Volken. Que la baja es Leandro Wagner. Abajo va Basoler limpio, termina obviamente desviándose la pelota por último en él. Nosotros antes, y se viene la contra de Platense, el pase para Basoler. Se va solo Pancho, se va solo Pancho, a ver Pancho, Pancho al arco, el arquero. El arquero Sergio Matinera la manda al córner. Buena para Aguirre, saca finalmente Talamonti, le pega largo la oveja. A lucharla Basoler, Jiménez. Quintana, puede Aguirre, robó Quintana, el flaco toca para el medio, jugó para Pancho, Basoler, prueba Pancho, Basoler, se animó y empiezan a dar al arco, empiezan a buscarse, agarremos en Villa Crespo también, con Atlanta y San Carlos, martes por la noche, los esperamos, Quintana, Basoler, gira Pancho, a Lorefice, Cuco, Basoler, Pancho la domina, juega el ex colegiales, Quiroga, acelera Platense, Quiroga, Basoler, Quiroga, solo contra el mundo, lo dejó plantado, muy bien Mosquera, viene Quiroga, ahora se hizo 3 contra 2, la habilitación para Basoler, pisó el área, Basoler, Viglione con los puntos, para adelante, Mosu complementa, la viene usted Basoler, con el pecho Basoler, va a buscar Basoler, puso bien el cuerpo, y pasó nomás, Basoler, lindo, túnel, apunta al área, sigue Basoler, con caño incluido en la jugada de Basoler. No terminó bien antes Ortiz. Para jugar, primero paso por Basoler, Quiroga, Basoler, la pide Bustos.